Bastida, Miguel Delgado y yo, Sara Revuelta, y hoy vamos a explicar nuestro proyecto. En primer lugar, la idea era abrir un aula en nuestro instituto para los recreos que llueva, no estar por ahí mojándonos y estar en un sitio donde estemos calientes y no pasemos frío. Pero luego hemos ido pensando que también puede ser una buena idea tener un espacio en el que estar y practicar juegos y estar cómodos. Por eso hemos decidido abrirlos también en los días que no llueva. Hemos pensado en que, por ejemplo, juegos de mesa, ping-pong, pero... Y el caso es que, para relacionarlo con biología, habíamos pensado en que hubiese, hablar con el departamento de hostelería para que hubiese comida saludable y que, pues pagando un poco, poder comer, porque hay gente que no trae nada y está pidiendo a la gente, entonces, ya que fuese sano. En principio, o sea, lo primero, hablamos con Mónica para ver si era posible tener un espacio en nuestro instituto y nos dijo que había un espacio y encontramos una sala. Entonces, una parte, o sea, para ir amueblándola, lo que hemos hecho es ir buscando por distintas páginas como Wallapop y Milanuncios, ya que es más barato, para ir realizando la sala, o sea, ir amueblándola. Y después también hemos realizado un cartel y una tabla Excel que tenemos pensado ponerla por el instituto para que la gente que esté interesada en ir, que se pueda apuntar. Y si tiene algún juego por casa o algo que no use y lo pueda traer, pues que aporte para tener algo en la sala. Y hemos tenido problemas más de tipo de comunicación entre nosotros mismos en elegir ideas y cosas, sobre todo al principio con el logo y a la hora de elegir qué queríamos poner en la sala. Para ver lo que más le gusta a la gente, hemos también realizado unas encuestas, ya sea de primero, segundo, tercero y cuarto, que es donde se va a centrar para la sala, o sea que van a ser accesibles los de primero, segundo, tercero y cuarto. Y o sea, hemos realizado unas encuestas para ver lo que podemos poner. Y la gente ha votado un futbolín, juegos de mesa como el ajedrez y... Para el funcionamiento hemos pensado que en los recreos una persona o dos se quedase encargada de vigilar la sala y controlar a las personas para que no nos piensen nada ni no se comportasen. Y para ello hemos pensado en poner una lista para voluntarios que si no tienen nada que hacer, pues que vengan a ayudarnos, y si no tienen, o sea, si les tocan juegos de cualquier tipo, que nos los puedan prestar. Bueno, para hacer nuestros trabajos también creamos una cuenta de Gmail que está aquí, y este es nuestro logo, que en principio, como era para los recreos lluviosos, pues está así, con una hoja. Todavía nos queda hablar con el departamento de hostelería y también para pedir consejo y si nos pudieran prestar algo, llamamos a la ludoteca, pero nos dijo que no tenía ni idea y que llamásemos al ayuntamiento. Entonces pues estábamos viendo ahí, porque si no podemos conseguir los materiales por lo de Wallapop, pues llamar al ayuntamiento. Y el objetivo final, pues,
pues para los recreos, en cualquier recreo, un día a la semana, de momento, pinchos de fruta, que en la encuesta está todo, o sea, todo puesto para que la gente, para saber qué prefería la gente cada cosa. Y poder estar ahí, hablar y